Hola, ¿qué tal? Nuevamente amigos, soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión eh, otro video review más en el cual les comento y les muestro algunos de mis productos de colección. Y ahora en esta ocasión vamos a revisar otro más de mis juguetes de Transformers. Y en esta ocasión es otra figura más. De la gama Studio Series de Transformers. Y bueno, ahora en esta ocasión es una figura de la película Dark of the Moon. O sea, de la tercera. De la tercera parte de las películas Life action de Transformers. Y bueno, en esta ocasión es un Decepticon. Y se trata en esta ocasión de Transformers Studio Series. Eh, Soundwave. Con Laserbeak de eh, Dark of the Moon clase de bueno acá pueden ver a esta figura como yo ya le dije este es soundwave eh, precisamente de, eh, de dark of the moon eh, versión Studio series y bueno y acá podemos ver bueno acá podemos ver a su a su compañero a su compañero pájaro robot eh, laserbeak precisamente que aparece eh, en dark of the moon eh, bueno, y acá pueden verlo. Bueno, podemos ver que eh, no tiene eh, la misma decoración que la misma, no tiene el mismo patrón de colores que tuvo en la película. Y bueno, y podemos ver que sus alas son, son de caucho, son de hula precisamente, al igual que su cola, entre otros detalles. Lo vamos a dejar a un lado y vamos a concentrarnos en Soundwave. Bueno bueno acá pueden ver a esta figura podemos ver que su modo alterno es un coche deportivo eh, Mercedes Benz modelo SLS AMG bueno ahí podemos ver claramente la parrilla que está eh, simulado el famoso eh, el famoso emblema de la estrella de tres puntas de esta marca automotriz eh, de esta marca automotriz premium filial de el grupo Daimler AG también alemana al igual que Mercedes Benz eh, el cual pertenece junto a otras marcas tales como Maybach eh, tales como Smart eh, Freakliner, eh, Fuso eh, Western Star que también participan Transformers eh, Camas entre muchas otras eh, ...bueno, eh, y podemos ver que el... ...bueno, ahí como yo ya le dije, ahí está simulado en la parrilla frontal el famoso emblema de la estrella tres puntas de esta marca automotriz... ...y bueno, acá pueden verlo, podemos ver que el color que predomina en el, en el automóvil es el color plateado... Eh, podemos ver entre sus detalles, bueno, podemos ver que las llantas también son de color plateado. Podemos ver que las luces, los faros eh, frontales son de color blanco. Eh, la parrilla de color negro, bueno, ahí podemos ver un. ahí otro punto que eh, también es el logotipo de, de Mercedes-Benz. Bueno, ahí podemos ver unas tomas de aire debajo de los. Debajo de los faros, bueno, podemos ver aquí toma de aire eh, en los laterales, podemos ver que tiene simulados sus parabrisas, así como también sus retrovisores. Está simulada también la tapa del tanque de combustible, del tanque gasolina. Podemos ver que eh, son transparentes tanto la ventana, tanto la ventana parabrisa como la, ventan la ventana laterales y la trasera, la posterior. Eh, bueno. Eh, podemos ver que están simuladas las puertas eh, precisamente. Podemos ver que eh, también tiene toma de aires en el, en, el, en el capó. Bueno, podemos ver que está simulado el maletero. Podemos ver que están simuladas y pintadas las luces en color. las luces de freno en color rojo. Bueno, podemos ver ahí un logotipo pequeño de Mercedes Benz. Bueno, ahí podemos ver el logotipo de AMG la división de competición y alto rendimiento Mercedes-Benz y ahí podemos ver el logotipo del, del, del modelo eh, precisamente muy muy bonito y también podemos ver que ahí tiene sus, eh, su salida de escape y, la, y el espacio para la matrícula o patente como quieran decirle y lo mismo tiene el mismo espacio para la matrícula o patente eh, eh, delantera muy, muy bonito este, este, esta figura. Y bueno, podemos ver que las ruedas de mi coche, o sea, las ruedas de mi figura, como quieran decirle, hacen que el, la figura pueda eh, moverse libremente. Así que pueden girar perfectamente y libremente las cuatro ruedas de mi vehículo. Muy, muy bonito. Bueno, ahora sin más que decir vamos a comenzar con la transformación de la figura. Bueno, lo primero vamos a desprender la parte frontal del vehículo. Ahora a continuación los laterales los vamos también a desprender. Eh, y estos se convertirían en sus brazos. Bueno, ahora eh, vamos a desprender eh, la, parte, eh, la parte trasera y ahora a continuación vamos a separarla en dos eh, lo, lo cual serán sus piernas vamos con esta otra esta otra bueno ahora eh, vamos a continuación a sacar las manos de la, de la figura bueno ahora esto lo va ahora vamos a bajar los vamos a bajar acá. Ups, ahí sí. Ahora vamos a eh, bajar las. Eh, vamos a bajar esto que se convierte en los brazos. Los vamos a rotar. Eh, ahora, estas. Estas piezas que son de. Eh, estas piezas que son de. El, los faros frontales del vehículo perdón, se me se me desprendió por ejercer tanta fuerza es que en el en el en el instructivo se dice que no se puede ejercer mucha fuerza porque algunas piezas pueden desprenderse según lo que dice el el catálogo instructivo del, del juguete bueno, eh, Ahora vamos a intentar rotar esta otra de acá. También se me, también se me desprendió y queda así. Ahora, ahora a continuación vamos a sacar su cabeza. Ahora a continuación vamos a eh, unir eh, la cintura con el torso. Ahora esto lo vamos a doblar. Le vamos a hacer unos últimos ajustes. Y bueno, y ahí tenemos finalmente, señoras y señores, a Soundwave, versión Studio Series de Dark of the Moon, absolutamente transformado en su modo robot. Bueno, bueno, y aquí podemos verla. La voy a rotar un poco para que la vean en plenitud. Bueno, ahora voy a hacerle un acercamiento a su cara. Ahí pueden verla. El, el mismo diseño que en la película. Bueno, eh, y ahora vamos a probar la articulación de esta figura. Bueno, eh, la cabeza eh, eh, solamente puede mo moverse así, no tiene mucha, mucho movimiento, como ustedes pueden apreciar. Podemos ver que sí tiene movimiento completo los eh, brazos. Eh, los brazos pueden girar en círculo eh, hacia adelante y hacia... Y hacia, y hacia atrás, hacia, hacia atrás, hacia adelante. Bueno, podemos ver que el antebrazo también tiene articulación en círculo, como ustedes pueden apreciar. El codo también tiene articulación. Bueno, eh, eh, bueno, la, las piernas, bueno, no tienen articulación. Eh, no tienen articulación completa en círculo por el diseño de por la estructura de, de las mismas bueno podemos ver que tiene articulación eh, las tienen articulación las rodillas las piernas pueden eh, moverse hacia atrás y, y hacia adelante se me, deline, se me delineó bueno también tienen articulación hacia los lados Ups, se me delineó, parece. Y bueno, eso es en cuanto a la articulación de esta figura. Bueno, voy a volver a... Parece que eh, no conectó bien. Y bueno, eh, ahora voy... Eh, a ponerle en su brazo derecho a, a su compañero Laserbeak, a su compañero ave Laserbeak. Bueno, ahí lo pueden ver eh, puesto en su brazo y bueno, y ahora a continuación espérenme porque le voy a hacer unos comparativos de tamaño con otras figuras que tengo por ahí de Studio Series. Espérenme un momento. Bueno, aquí tenemos una comparación doble con eh, mis otros Studio Series. En este caso tenemos, por un lado, a Drift, de, de Last Night, y a Roadbuster, también de la película Dark of the Moon, y también de la gama Studio Series. Bueno, podemos ver que eh, no hay mucha diferencia entre, esta, entre estas eh, tres figuras, porque las dos, son, eh, clase, las dos son clase Deluxe, y por lo tanto tienen la misma estatura. Bueno... Ahora las voy a hacer a un lado. Bueno, y acá tengo otro comparativo más. En este caso, tenemos a Soundwave. Mi otro Soundwave, en este caso, el de la, el de la serie Cybertron, eh, clase Voyager. Bueno, podemos ver que este se ve mucho más alto que este otro. Bueno, podemos ver que la, el hombro le llega más o menos hasta, hasta acá, como ustedes pueden apreciar. Bueno, ahora este lo voy a hacer a un lado. Y, y ahora voy a hacer un último comparativo. En este caso tenemos eh, una figura de un crossover, en este caso Gigawatt, de la, del crossover entre Transformers y Volver al Futuro, o sea, Back to the Future. Bueno, podemos ver que esta figura es precisamente clase Deluxe, eh, es de tamaño Deluxe y le llega más o menos como hasta aquí la estatura, como ustedes pueden apreciar. La voy a hacer a un lado. Y bueno, finalmente para recomendarla, se la recomiendo a todos los fanáticos como yo de los Transformers, a los fanáticos de cualquier eh, línea de juguetes, a de cualquier trilogía, eh, o de cualquier tipo de Transformer, se lo recomiendo 100% y bueno. Y también quiero decirles que esta la compré en el Persa BioBio Bio hace ya poco, hace unas pocas semanas atrás. Eh, me costó algo así como. Eh, me costó algo así como 25.000 o 24.000. Eso me acuerdo que me, me costó esta figura en el Persa BioBio. Bio. No sé cuánto me costó, y, pero bueno. Eh, y además, eh, quiero volver a reiterarles que eh, voy a volver a comprar. Eh, voy a comprar eh, figuras de Siege War for Cybertron en algún momento. No, alguna figura de World for Cybertron, no solamente eh, de Siege, sino que también de eh, Air Race y Kingdom. Eh, de esta última pienso partir en comprar de, de Kingdom. Así que cuando tenga tiempo eh, la, voy a, la voy a adquirir y también estoy pensando en adquirir de. La de las Studio Series 86, de la película, la que están basadas en los personajes de la película Transformer de, del 86, o sea, la de generación 1, y bueno. Y ahora con esto finalmente cierro este video review. Recuerden por favor cuando vean este video comentar. Eh, suscribirse a mi canal TF Coyote F1, dar su me gusta, activar la alarma de las notificaciones, eh, comentar por supuesto y compartirlo como todos mis propios video reviews y con esto cierro este video, adiós, cami fuera, chao.